100 palabras de Eduardo Manzanares. Pobreza y populismo. En México, la pobreza se ha convertido en un capital político donde los programas sociales, en lugar de ser soluciones permanentes, se convierten en muletas temporales que perpetúan la dependencia. Los pobres se convierten en un objetivo clave para las campañas políticas, a menudo utilizados como piezas de ajedrez en el tablero del poder. Esta dinámica crea un ciclo vicioso. Los gobiernos ofrecen ayuda superficial, manteniendo a la población vulnerable y dependiente, mientras se aprovechan de su necesidad para asegurar votos y prolongar su mandato. Así, la pobreza se convierte en una herramienta política más que en un problema a resolver. De hecho, no lo quieren resolver. Con la modificación a la ley del sistema del ahorro para el retiro, el populismo en tiempos electorales florece y la posibilidad de hacerse de recursos multimillonarios también.